Hola, yo soy H, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a un lugar que se llama El Tiro, acá por donde vivo. Pues ya vamos llegando, no está tan lejos, pero sí se cansa con este, más con este calor. Lo bueno es que trajimos un poco de agua y unas provisiones. Pues ese es El Tiro, amigos. Este lugar creo que nunca lo han sembrado, porque desde que era niño siempre lo he conocido así, sin rastrear ni nada, como las otras milpas. Aquí es donde venimos a ser recreativos. Ahí están dando los perros, nunca se cansan de meterse al agua. Aquí es donde venimos a ser recreativos. Yo recuerdo cuando era niño veníamos con la fraternidad juvenil, los que ahorita ya están casados, etcétera, y nos divertíamos. En ese tiempo sí valía mucho la pena estar en las participaciones y así. Ya ahorita ya ha cambiado muchas cosas. El año pasado vinimos con la fraternidad infantil y los jóvenes a un recreativo aquí en estas zanjas donde me caí. Es donde me caí. La verdad sí está hondo. Yo mido unos 70 y el agua me llegó como unos 70, unos 72. El agua me llegó un poquito más de mi cintura. Allá vemos a una niñita que vino a cuidar sus, o amarrar sus vacas, pero me está viendo raro. Es una de las cosas que pasan cuando vienes a grabar. La gente te ve raro. Les decía que me caí en esta zanja el año pasado y pues todos los jóvenes niños se rieron. Excepto una persona. Pero pues todos los demás se rieron. Y la verdad, ¿quién no reírse? La verdad sí está bien profundo. Traté de saltar, pensé que lo iba a lograr, pero no, me resbalé. Es por eso que ahorita no voy a saltar, sino voy a dar la vuelta. No quiero caerme otra vez. Ya estamos en un pequeño descanso, amigos. Traemos nuestra agua y un pequeño pan para no morirnos de hambre, porque sí, ya me está dando hambre. Y eso que apenas comimos. Ahorita que descansemos un poco más, pues les enseño un lugar donde se hacen los bautismos cada año. Es por aquí cerca. Bueno, está un poquito más arriba. Cruzando la calle que está un poco más arriba. Espero que podamos llegar. Ya les estaré enseñando video. Trajimos nuestra agua, si no nos deshidratamos. Y pues aquí está nuestro pequeño lunch. Bueno, comida. Ya viene un poco aplazado, pero pues aquí es lo que vamos a comer, amigos. Darly. Pues así es el río desde acá abajo, amigos. Pues ya se está secando porque ha habido mucho calor, pero ahorita que llueve se llena hasta arriba. Los perros disfrutando del calorcito del agua. Se va a lanzar una piedra. Ven esa calabaza que está ahí. Pensé que era un balón. Ya lo quería atacar. El Toby esperando que le lance algo. La imagen que les voy a enseñar es para no sensibles, amigos. No se crean. Pero pues encontramos aquí un conejo muerto. No sé si lo vinieron a tirar. O no sé, se murió. Pero aquí está. Pobrecito. Pues ya poquito a poquito vamos, amigos. A ver si no nos atropella un carro. Les doy un panorama de todo lo que es por acá. Vienen carros. A ver si no me atropellan. Por allá es donde vamos a ir. Ya falta poquito. Pero pues sí, está bonito. Por
por allá se está incendiando algo. No sé qué sea. No se ve el nevado de Toluca, si no se los iba a enseñar. Pero días atrás sí se veía. Para los que no conocen el lugar, aquí es la entrada de el lugar donde se hacen los bautismos. Ya vemos gente. Pero aquí es el lugar, por si no lo conocen, para que puedan llegar. Si algún día quisieran venir por acá, pues se lo recomiendo. Se los recomiendo porque pues acá pueden nadar. Bueno, ya lo verán ahorita que lleguemos. Pero pueden nadar. Ah, no lo pude grabar, amigos, pero salió un conejo, una liebre de aquí. Bueno, también les iba a enseñar sobre, miren, todo el montón de plumas de pollos que vienen a tirar aquí. Perros, no se revuelquen ahí. No hagan eso, amigos, no tiren basura, no contaminen pues el ambiente. Miren toda la basura de plumas que vienen a tirar. Bien, llegamos, amigos, es el tiro. Hay unas personas aquí atrás de mí que se ven sospechosas, vienen en un carro. Ay, por si no aparezco, ya saben dónde me perdí o dónde me secuestraron. Ese es el tiro. Bueno, no es el tiro, sino es una parte del tiro, supongo. Aquí es donde venimos a hacer los bautismos, pues cada año. Vamos a pasar por aquí y les voy a mostrar el carro que se ve muy sospechoso. Puede ser una vista 360. Viene otro carro por acá. Pues sigamos explorando, amigos. La verdad sí está muy bonito por aquí. Ay, ay. Se dan ganas de meternos. De hecho, sí nos vamos a meter al agua. Todo este agua se ve muy, pero muy bonito. Esto yo no lo recordaba el año pasado que venimos. El Toby. Vamos a refrescarnos un poco. La verdad no sé qué profundidad tendrá esto. Pero sí está muy, muy profundo. Aquí es el lugar donde realizamos los bautismos en la iglesia. Sí se ve algo sucio, pero pues lo vienen a limpiar cada vez que son los bautismos. Está muy, muy bonito. Nunca me he metido aquí. Los perros creo que ya se quieren bautizar. Te dan ganas de meterse. Aquí es donde ponemos al director, a los músicos. Acá están los hermanos regularmente, acá arriba. El año pasado esto estaba lleno de agua. Supongo que pues aún no es de temporada de riego, así que pues está cerrado. Pues aquí está el... ay, no sé cómo se llama, puente donde pasa el agua y todo. Pero ahorita está seco, no han abierto el canal. Ahí está un abuelito, no sé qué está haciendo. Hemos decidido tomar un descanso aquí porque ya sale un buen el sol. Queríamos meternos ahí al agua, pero no trajimos short. Tengo miedo de que me ahogue porque les dije que no sé nadar. Ah, por cierto, quien quisiera acompañarme a los viaje se hago con todo gusto. Necesito un camarógrafo. Les digo un camarógrafo porque sí es necesario. Luego batallo para hacer buenas tomas o así. Darle. Y vamos a pasar por aquí abajo, pero hay un panal de abejas. Ahí en ese árbol hay un panal de abejas.
Es mejor irnos antes de que nos coman todas las abejas. Cuando era más chico veníamos a cuidar borregos hasta acá. Creo que toros, teníamos vacas, bueno, una vaca, creo que lo llegamos a cuidar hasta acá. Ya no me acuerdo. Esta cosa verde que logran ver ahí en el agua se llama Roy. Eso, pues es, no sé cómo explicarles, pero pues eso le gusta comer mucho a los patos. Esto lo sacan de aquí y se los llevan a sus patos para que coman. Cuando tenía antes patos, hace muchísimos años, veníamos a juntar aquí y pues se los llevábamos para que fueran a comer. Ay, ya que estamos aquí en este cachito de terreno. Cuando iba en cuarto de primaria, un día veníamos a un recreativo aquí con todo el salón. Qué tiempos aquellos. Nunca lo sembraron, sigue igual. Me encontré un lugar aquí, creo que se bautizan también. Parece que sí. Por allá al fondo está corriendo agua. No sé si sea limpia para tomar o no, pero ya me dio mucha sed. Los perros ya se metieron. Vienen a ver qué es. Sí. Yo digo que si ellos toman es para tomar. Significa que es una buena señal. Ya me metí aquí ilegalmente a ver si no me regañan. Parece que el agua se ve muy limpia para tomar. Ay, se ve muy, muy rica el agua para tomar. No sé si sea para tomar, pero ya me estoy refrescando la cabeza. Parece que sí es agua para tomar. Voy a sacar un poquito para llenar mi garrafón. Aquí es de las bendiciones. Decía que es una de las bendiciones encontrarme agua. Y creo que sí es para tomar porque, miren, sale de aquí, de este hoyito. Creo que es agua de manantial. Me voy a apurar porque ya nos salieron los perros. No vaya a ser que venga gente. Ven, de ahí sale más agua. Esto se ve muy hermoso. Me despido de este vlog, amigos. Espero que les haya gustado. Que lo puedan compartir. Puedan suscribirse. Y pues es lo que hice hoy en este día. Espero les guste mucho. Gracias por ver los videos. High five.